Si quieres ser uno de los primeros en saber de estos adelantos mes con mes, suscríbete, dale like y comenta para que el algoritmo de YouTube te avise lo antes posible de estos videos. Además de seguirme también en mis otras redes, porque ahí siempre publico spoilers de la siguiente actualización. Sacaron una imagen en donde hablan de que ya han traducido el juego a más idiomas, que la verdad, pues a nosotros no nos interesa esto, ya que el juego está en español. Pero lo importante en esta imagen es el látigo que se ve abajo del señalado y los otros dos que se ven a través de la descripción del arma. El que se ve bien es obvio que es un látigo hecho con los fragmentos de nebulosa, lo cual pues rompería el patrón que ya hay de solo dos armas por pilar. Entonces veremos si cambian algo en estos pilares, pero lo más probable es que no y lo dejen así. Ahora, vamos con estos látigos cubiertos. Uno tiene pinta de ser una nueva arma de Moonlord, como si no tuviéramos ya un... Y la otra tiene pinta de ser del Duque Fearroom, porque parece un tentáculo de pulpo. Entonces, tiene lógica para mí. No veo otro marisco por acá. Me agrada la idea de estos dos látigos, ya que en Endgame no teníamos otro látigo que fuera medianamente útil, aparte del de la Emperatriz. Entonces yo creo que puede ser algo bueno para esta raza enfermita que juega Invocador. Antes de seguir con los siguientes spoilers, te pido que te suscribas, ya que andamos en una guerra contra YouTube en este canal para mejorar un poco el algoritmo. Así que si no lo has hecho, siempre te recuerdo que puedes hacerlo. Y así también no te pierdes nada de estas noticias de la próxima actualización de Terraria. Pasemos por las cosas confirmadas por Red en su Twitter, porque ahí hace más spoilers que en sus revelaciones oficiales. Entonces, a veces se le va un poco la lengua, así que muchas gracias, así puedo comer yo de eso. La primera nos dice que puede llegar un nuevo mob al juego, que puede ser o no ser agresivo. Tendría sentido si lo fuera, ya que va a ser un pez globo. Esta es una idea que le dieron para la 1.4.4, pero no alcanzó a estar en esta actualización. Ya habían prometido que en esta que viene sí lo iban a meter. A mi opinión, esto sí puede estar muy cool, ya que sería una especie de mob neutral en el juego, y aparte pues te mete veneno. No es algo totalmente revolucionario, pero puede estar bien para decorar un poco más los océanos y el cielo del juego. En el tweet donde hicieron oficial la salida del 1.4.5, en una de las respuestas random, Xerex, igual desarrollador, contestó que en esta actualización se iba a tratar sobre la colaboración con Dead Cells y un menú de semillas. Supongo que este menú del que habla, al momento de crear un mundo en donde pones las semillas, va a estar alguna pestaña o algo así para escogerlas. La verdad, yo creo que esto va a perder el chiste de las semillas secretas, pero no voy a dar una opinión más profunda de esto, porque, oye, capaz me puede llegar a gustar. En otro tweet, Red terminó confirmando el nuevo conjunto de set de muebles del Halo, pero pues desgraciadamente no dejó imagen. O sea que hoy no hay comida de esto. Y nos vamos a tener que esperar en un futuro que vuelva a hablar de esto, o hasta que salga la misma actualización. Ahora, para los amantes de las trampas, va a existir un nuevo tipo de piedra, que esta va a poder caer hacia arriba. No explica cómo funciona, pero tiene pinta de que va a romper muchísimo los... La verdad es que yo me imagino algo peor. Tal vez podría ser que la bola esta que rebota se pudiera generar naturalmente. Pero qué bueno que estos güeyes no hablan español, entonces no van a tomar en cuenta esta idea tan pedo que se me acaba de ocurrir. Ahora, uno de los mejores spoilers que más se vieron en esta última actualización es la pistola de Shimmer. A ver, esto se nota que va a ser una variante de la pistola de agua, que solo sirve para aventarle agüita a los NPCs, que se van a convertir en su doble, lo que seguramente también va a funcionar con los demás mobs que puedan convertirse, por ejemplo el slime. Y como ya dije, esto tiene toda la pinta de que lo vas a poder conseguir con la pistola de agua, pero aventándola al Shimmer. Había leído en algún lado que también estaban especulando de que iba a poder transformar bloques, pero sinceramente yo no lo creo. Los que aparecen en el GIF que ustedes están viendo seguramente solo son decoración. Y ya de último spoiler, nos dan un vistazo de unos cuantos rediseños de banner y a los trofeos de los jefes. La verdad, pues están ahí. Nadie los pidió ni nadie los quería, pero se ven bien. Montura
parecida a la que ya tenemos, a la del lobo, donde directamente te transformas en otra criatura. Está extraña esta mecánica, pero supongo que la van a retomar. Pero ahora, con una montura de dinosaurio, ya que Red había tenido un pequeño mame con su hijo, donde este le pidió una montura de dinosaurio en el juego, y como buen padre, para que ya se callara la boca, lo terminó metiendo en su juego con más de 50 millones de descargas. ¡Eso sí es tener unos huevotes bien grandotes! A ver, pues la montura, pues no está mal. La verdad, desde que salió la montura de lobo en la antigua actualización, nunca, pues, la he usado. Y seguramente no usé nunca esta montura, pero, pues, está bonito. Está bien culero. Está bien chido el detalle de saber la historia detrás del por qué existe esta montura en el juego. Y prácticamente solo está aquí para callar un capricho del hijo del desarrollador del juego. En el video pasado se hizo mención a un nuevo menú al momento de generar tu mundo, el cual iba a ser para seleccionar las semillas secretas. Entonces, en este State of the Game del mes, salió ya un vistazo a este nuevo menú. No tiene algo muy diferente a lo que ya pensaba. Como les dije, iba a ser un añadido al menú que ya tenemos de las semillas. Solo que, a mi opinión, siento que ya pierde ese chiste de que las semillas sean secretas, ¿saben? Lo interesante a mi perspectiva de estas semillas era que fuera como un secreto de boca a boca. Algo como los trucos internos de un juego. Entonces, directamente que te pongan las semillas en la cara, a mí me parece que no es lo más acertado de parte de Relogic. Me gustaría que fuera algo así como irlas desbloqueando conforme escribas el código de la semilla, y así medio obligar al jugador a investigar un poco sobre cómo desbloquearlas. Pero bueno, siento que aquí les faltó un poco más de creatividad. Aunque obviamente no todo es malo, ya que dejan entender en la descripción de esta imagen donde se va a poder combinar las semillas con este menú. Entonces puedes hacer locuras como el de Celebration con el de Not the Beast, o uno donde pienso que será la dificultad más cabrona, que es el de Don't Starve con la de Forte Worthy. Pero bueno, estas son teorías mías, así que solo queda esperar la actualización, a ver qué tan bien hechas salen estas semillas y las combinaciones de ellas. En el video pasado hice mención que Jim, uno de los desarrolladores, había dicho que iba a trabajar en meter un pez globo, donde pues yo di la idea de que este mob podría ser el primero en ser neutral en el juego. Pero bueno, creo que me voy a quedar con las ganas, ya que parece que este mob será uno pacífico, en donde podremos atraparlo seguramente y meterlo en una burbuja, como ya existe con el Baby Shark. Así que la verdad, esto es un sabor agridulce. Me esperaba algo como una mecánica para obtener veneno de una manera temprana en el juego, pero este sí está bonito, la Davis, güey. Me agrada cómo se ve y que tenga ese detalle de expandirse cuando se siente en peligro. Habría que ver cómo funciona este pescado en la próxima actualización para realmente dar un veredicto. Si has puesto atención al video, te habrás dado cuenta que algunas imágenes ya se puede notar el cambio a la iluminación en el juego, principalmente en el sol, donde se va a ver un poco más realista su forma y la manera que ilumina hacia el personaje. La verdad, me parece excelente cómo se ve retocado. Parece como si tuviera un RTX en algunas partes, y no quiero imaginar lo bien que se va a ver esta madre con shaders cuando salga en el Temoad Loader. Pero algo que sí no puedo dejar pasar es si esto va a afectar en algo el rendimiento de las compus ya más vergueadas por el paso del tiempo. Yo espero que no, porque la mayoría de ustedes que me hablan directamente o juegan pirata por situaciones económicas, o ni siquiera tienen una compu. Así que haremos una encuesta cuando salga esta actualización, a ver si les va peor o mejor el juego, que yo espero esto no afecte nada el rendimiento. Y también, añadiendo estos cambios gráficos, han cambiado algunos sprites, entre estos el báculo de slime y el corazón del carmesí. El báculo de slime es un poco más cute, pero el corazón de carmesí ya no parece puto, ¿no? Bueno, algo más que agregaron. Si ya tres látigos nuevos te parecían pocos en el video pasado, pues en esta actualización van a haber otros dos más, ya que van a ser los látigos de cada una de las maldiciones de tu mundo. Como sorpresa en este spoiler, el primero que sacan en la versión móvil
antes que en la de PC, como para recalcar que la actualización va a llegar al mismo tiempo en ambos dispositivos. No recuerdo muy bien si la actualización pasada salieron al mismo tiempo, o si no lo hicieron, no fue con más de 3-4 días de diferencia. Esta vez parecen recalcar que se va a lanzar en todos los dispositivos al mismo tiempo. La verdad es que, ¡qué bueno! Me parece genial que Relogic se enfoque en todos los dispositivos a la vez. Y bueno, sobre estos látigos, la verdad es que no se notan que sean de otro mundo. Muy seguramente se van a hacer con escamas de tu maldición. Entonces siento que va a ser un arma más de relleno al pre-Harmoth. Ahora, al momento de crear tu personaje, se ha eliminado la opción de escoger tu género y solo poner el tono que va a tener tu personaje al momento de gritar. La verdad es que no le veo chiste este cambio. Solo pudieron hacer que el personaje principal fuera alguien asexual y listo, como los de Undertale. Entonces podían eliminar esta opción de escoger género, no pasaba nada. Cuanto al juego, no siento que afecte nada. Yo ni pongo atención al sonido cuando muere mi personaje. O alguien sí lo hace, güey. Real, es una duda real. Si lo haces, coméntalo aquí abajo, porque no conozco a nadie que le ponga atención cuando muere. Pero hay algo de lo que tengo duda. ¿Cómo va a funcionar la poción de cambio de aparato? ¿Será algo así como cambio de voz la poción? O la verdad preferiría que la eliminaran y dejaran ese crafteo que tiene tan largo por una poción más potente que se haga con todas las plantas en el juego y te dé como unos buffos no tan OP como la poción roja, pero que esta nueva poción pues sí tenga una utilidad y que sea mejor. Ahora, con lo último, pero lo más importante en esta actualización, la colaboración con Dead Cell. En estos días subieron una imagen del personaje en un estilo cueva como en el inicio de Dead Cells, en donde a primera vista podemos ver este tipo de frascos con los accesorios, armas e ítems así randoms del juego. Por ahí vemos un alma de poder. La verdad, de decoración para los almacenes en el juego y eso, se ve que va a quedar muy bien. Es algo que no sabía que necesitaba, pero al chile, qué bueno que lo metieron. Y lo siguiente, lo podemos ver en el personaje, en donde trae un atuendo y una arma nueva. La ropa solo es un conjunto de vanidad del personaje principal de Dead Cells. No creo que sea una nueva armadura. Y la espada es una que se llama Flint, donde en Dead Cells hace dos tipos de ataque. Uno normal y otro en donde dejas presionar el botón y hace un ataque más fuerte. Así que si meten una mecánica así en Terraria, me encantaría jugar con esta madre. Se ve que estaría demasiado divertido jugar así. Uno de los objetos más esperados por algunos raritos que les interesaba vestirse de pulpo, hoy se hace de realidad su fantasía, ya que los de Relogic acaban de agregar el set completo de Moonlord. Algo que no sé por qué no está desde que salieron las piernas de Moonlord. Como que el conjunto fueron metiéndolo poco a poco entre cada actualización. A ver, entiendo por qué hayan metido solo la cabeza en un inicio, porque todos los jefes del juego tienen una máscara, pero creo que esto era bastante obvio, que iban a querer el conjunto completo una vez que tuviéramos pues ya las piernas. Bueno, pues está bien, al menos no ignoraron esta petición bastante evidente. Y esto solo me deja pensar, ¿estaría chido un set de vanidad de todos los jefes? Digo, pues si ya tenemos la cabeza. Pero la verdad dudo que lo saquen y no hace falta, pues ya hay muchos sets de vanidad de dónde escoger. Ahora, algo que nos dejaron caer apenas hace unos días, el menú tan importante de semillas. En el video pasado hablaba de estas combinaciones de semillas, iban a estar pues bien. La verdad no me planteaba que fuera una experiencia tan diferente a que la generación cambiara un poco y sorprenderme de que algunas cosas no se buguearan. Pero en este State of the Game acaban de confirmar que siguen haciendo pruebas con las 128 posibles combinaciones de este menú. Y la verdad ahí pensaba que sí iba a estar bien el menú, pero iban a estar vacías las semillas y no iba a cambiar mucho entre ellas. ¡Y qué bola! Nos dejan caer un ejemplo de una semilla así random de combinación en el juego. En esta combinación, el personaje inicia siendo un vampiro, por lo que parece que iniciamos en las cavernas del juego. Pero lo interesante acá es que te agrega una nueva mecánica, la cual te vas a poder quemar si el sol te toca. Entonces no sé si en esta semilla te vaya a tocar salir de noche, o se puede arreglar poniendo unos cuantos bloques encima tuyo. Pero como sea, este es solo un ejemplo del potencial de este menú para curiosear en el juego. Esto es perfecto para la gente que ya terminó el juego en modo maestro o algo así,
y le va a dar una vida casi ilimitada de todo lo que puedes hacer en este jueguito. Entonces, pues, si ya te habías aburrido del Terraria o algo así, la siguiente actualización es una muy buena opción para volver a este jueguito. Y en un volantazo de multitud, Red hizo un minijuego de ahorcado con algunos de los usuarios del foro de Terraria para decir uno de los spoilers de la siguiente actualización. Al final, obviamente lo pudieron resolver y se llegó a que iba a haber un nuevo evento en alguna de estas semillas secretas de lluvia de piedras. A ver, esto sí va a estar muy chistoso, pero porque sí va a estar cagado que te caiga una de estas cosas así todo random en la mera mema mientras está lloviendo. Pero a mi opinión, esto no está tan mal, ya que nos va a dar una posibilidad de enfrentar jefes y que a ellos les caigan piedras también. Sabemos lo que le puede pasar al devorador si le avientas muchos de estos proyectiles. Yo creo que con este nuevo evento puedas pasarte el juego de una manera mucho más fácil, matando a los jefes a puro piedrazo. Ahora, para los invocadores, ya les metieron 1000 látigos en esta actualización. Ahora sí, se dignaron a meter una nueva invocación que aún no se sabe muy bien cómo va a atacar o qué onda con ella, pero sabemos que es parte de la colaboración de Dead Cells. La verdad, pues aquí tengo dos opiniones de esto. Si esta va a ser una invocación pre-hard mode o no. Siento que no hay tanta variedad en el pre-hard mode como se debería de invocaciones. Entonces, si esto se consigue después de la muralla de carne, puede que no esté tan buena. A mi teoría o mi opinión de cómo se debería de conseguir, debería de ser de una manera muy fácil, como en los cofres del bioma de los hongos, porque actualmente no hay un invocador con cual iniciar fácil en el juego. Está Abigail, pero para eso necesitas un cementerio, el pajarito de la dificultad de Journey o el slime, que prácticamente es imposible de conseguir a menos que tengas una suerte de 1 en 1 millón. Pero bueno, ya veremos a qué llegaron y cuando salga esta actualización daré más a detalle mi opinión sobre ella. Y por último, lo más esperado que tenía yo. Por fin, medio confirmaron el crossplay en el juego, ya que en el State of the Game del mes pasado pusieron esta imagen resaltando que la montura esta del dinosaurio va a tener el chance de usar objetos de variedad, lo cual pues está bien. Como dije, no sé si usaría esta montura, pero lo importante aquí es que en esta imagen se ven 4 personas jugando en un mismo mundo. No es tan raro, pero una de ellas está jugando en un celular y los otros 3 en consolas. No sería tan confirmado el crossplay si fueran 3 en una compu y 1 en un celular, ya que el celular te deja entrar en una IP en específico y puedes jugar. Por lo que entiendo, ya se puede hacer PC y celular jugar en un mismo mundo. Pero yo sé que en consola, al ser servidores de empresas, no te dejan poner una IP en específico. Y esta imagen vemos a un compa jugando en Xbox por los controles que aparecen abajo, uno jugando en una Play y el otro en una Nintendo Switch, si no mal veo. Y el que falta, obviamente, es la interfaz de un celular. No sé cómo hayan logrado esto sin poner unos servidores los mismos de Relogic, porque solo funciona así el crossplay. O hicieron que en cualquier dispositivo ya puedas poner la IP de un servidor y conectarte. Lo dudo mucho por las consolas. No es muy común que se pueda hacer eso, pero me emociona mucho que vaya a existir esta función. Y obvio, esto es lo que yo más espero. Y bueno, ya es más sabido que Red, el creador del juego, le encanta hacer esto en Terraria, así que puso esta nueva variedad de slimes en el juego, la cual se va a encargar de tener una trampa de dardos en su interior. Tiene toda la pinta de que esto va a estar en una de las nuevas semillas del juego, o bueno, una de las cientos de combinaciones que va a haber. Me emociona mucho este tipo de variedad, porque cada vez se habla un poco más y más de estas variantes. Se nota las diferencias que habrá una de otra y el empeño que hay en estas semillas. De hecho, en esta nueva actualización va a haber muchísimo contenido que yo podía apostar por otra cosa. Que no nos adelantemos, es una predicción que haré después. Por ahora, solo quédense una vez más con las trampas de los slimes y recen porque no creen un slime que tenga el aspecto de una piedra, que haga lo mismo de daño de contacto que una piedra. Ahora, una mecánica que nunca se había visto a la luz en el juego, pero solo estaba desactivada, pues Red confirmó que había una mecánica en el juego que era muy difícil de programar porque causaba muchos problemas en el juego normal. Pero, oh sorpresa,
en esta actualización, en una nueva semilla, va a implementar esta mecánica tan rota, la cual es que se puede inundar tu mundo en un evento de tormenta. Siendo sinceros, no sé cuándo me convence esto en una semilla y si está bien programado del todo. O sea, va a estar chistoso. Pero no sé si las semillas sirvan como el basurero de ideas que no terminan encajando en el juego, pero va a estar chistosas que existan. Así como el jefe que metieron en la pasada, que ni Dios ha peleado con él, el Mechdusa. Y en una noticia que nadie se esperaba, han recreado a Moonlord en un nuevo sprite que podemos apreciar a este jefe. Se siente ahora sí como un jefe que impone. Hasta da medio miedo el solo ver la animación que ya tiene. Ahora voy a decir una teoría mía, que a ver si no hacen un rework a sus ataques o a sus patrones de Moonlord. Ya que, pues, hombre, hay varios jefes en el juego que se les diferencia entre la dificultad normal y el experto por tener un tipo de fase nueva. ¿Y cómo creen que Moonlord, pues, no la va a tener siendo el jefe final de este juego? Ahora, lo que sigue no es algo tan interesante, ya que es una nueva pintura. Otra más a las cientos que ya hay y que también van a meter en esta actualización. Pues esta se me hizo algo especial. Es una pintura que salió de la temática de Reddit del R-Place, la cual pues ya saben que es esto de los puntitos, que se hace un buen de bardo siempre. Ahora, Relogic, como homenaje a la comunidad de Reddit, meterá esta pintura de agradecimiento. No se me hace algo muy guau, pero se me hace un bonito gesto. Ahora, pensaron en los melees otra vez y revivieron una de las armas más bonitas del juego, pero que tenía menos utilidad: la espada de luz. A ver, uno normalmente cuando le cae el meteorito en su mundo, pues lo primero que hace es la armadura y la pistola, ya que es lo más útil. Y desde hace mucho no se recomienda hacer la espada de luz, porque es muy cara y no hace mucho. Pero en esta nueva actualización va a ser un arma melee, pero con el cambio de que la vas a poder lanzar y regresar a ti como si fuera un boomerang. Obviamente eso no es todo, se puede dejar incrustada en el suelo para que siga haciendo daño a los enemigos que pasen cerca de ella mientras tú cambias de arma y atacas. Bien, para mí este cambio la verdad se me hace muy bueno. Me encanta cómo se ve la animación y este tipo de variedad de armas, así sean un poco olvidadizas. Pero sí noto un pequeño fallo a esto. Es que esto no me da la vibe de Terraria, sino de que estoy ya viendo un mod. No me malinterpreten, se ve preciosa la animación y todo, pero siento que esta mecánica no es del todo adecuada al juego. Se siente una modificación de este. La verdad, si se van a inspirar de mods actualmente, pues me encantaría ver resultados en unos años. Y ahora pasemos al tema principal de hoy: la nueva seed secreta de Terraria, que es prácticamente un modo nuevo, la seed del Skyblock. Por lo que vemos en el mapa, al parecer vamos a aparecer en medio de una isla flotante, con lo suficiente para existir apenas. Y mi teoría para esto es que va a haber nubes diferentes que contemplarán todos los biomas en el juego, para que así tengas una manera de avanzar. Pero no llega hasta acá esta imagen, ya que también nos enseñan un nuevo evento, que es la lluvia de meteoritos. En esta seed, en vez de que caiga el meteorito entero a nuestro mundo, pues solo caen pedazos del mineral. Hicieron esto precisamente para que no sea tan destructivo el meteorito en esta seed. Y si son más atentos, pueden notar que hay un nuevo tipo de estación de creación, o una nueva construcción que nos da algún tipo de bug. La verdad, con esta nueva estructura, yo le tiro a que sea una nueva manera de hacer pociones, porque esto es parte de la colaboración con Dead Cells y pues esta sirve para eso. Y el buff seguramente tendrá que ver algo con las pociones. Puede ser como la piedra filosofal, pero sin tenerla equipada, en donde se va a reducir el tiempo en el que podemos consumir otra poción sin tener equipado este accesorio. Y otra cosa más que podríamos destacar es... no, esto ya es todo. Solo me dan ganas ya de jugar esta nueva semilla, que desde hace mucho quiero pasar este juego de esta manera, pero sin esperar 1000 horas para que creciera un simple árbol y tener 2 bloques de madera. Los demás spoilers que se vienen va a ser un poco más chistosones. Por ejemplo, que ahora los animales nos van a golpear en una semilla de estas raras. No especifica muy bien el cómo va a funcionar esta semilla, pero se sabe que va a ser cuando el personaje tenga una suerte negativa. Lo que siento es que van a haber más maneras de tener suerte negativa,
o que le muevan un poquito a la mecánica de suerte. No lo sé, aunque sea un poquito más roto. Quiero una alternativa para disfrutar mi vida y no tener que esperar a farmear 1000 enemigos para que me salga un ítem. Ahora sí, pues va a estar chistosón que la ardilla pues te golpee. Al final, se van a poder desquitar después de que ya probamos 1000 armas contra puras ardillas o pájaros en el juego. Y ahora, también nosotros nos vamos a poder desquitar con los NPCs en el juego. Y que nos regresen algo del dinero que tanto hemos invertido en ellos. Pues el bastón del recaudador de impuestos va a poder hacer esto. Golpear a los NPCs para farmear un poco de dinero, pues no va a estar tan mal. No sueltan mucho dinero, como podemos ver en el video. Eso no es lo que te deja ni un mugroso slime. Pero me pregunto si este bastón puede verse afectado por la velocidad de ataque y podemos farmear todavía más rápido las monedas de los NPCs. Ya lo veremos cuando salga la siguiente actualización. Y para finalizar con los spoilers más relevantes de estas semanas, acompañado de lo que acabo de decir de golpear en automático, un nuevo accesorio que justo nos va a permitir hacer eso, que se va a llamar Stress Ball. Este nuevo accesorio precisamente nos va a permitir dejar el personaje FK y él empieza a atacar por sí solo para granjas o cositas así de farmeo, como golpear los NPCs del spoiler pasado. Solo necesitas tener el inventario cerrado y no moverte y el personaje ya va a poder empezar a atacar por sí solo. Se me hace curioso este accesorio. Me hubiera ahorrado mucho tiempo en videos anteriores, pero supongo que están metiendo todas estas alternativas para el Skyblock que van a meter. Pero estas mecánicas sirven tan bien que son útiles hasta en el juego normal. Por ejemplo, estas plataformas de nube, siento que igual son un resultado de intentar balancear esta semilla de Skyblock, pero al final se ven bien y funcionan bien, así que pueden entrar en el juego normal. Porque son los jueves de racismo, ya que meterán un nuevo tipo de roca arcoíris. Por lo que dice Red, este tipo de roca va a aparecer en cualquier semilla que tenga una parte de Celebration. No dice específicamente que va a ser una roca arcoíris, y ese arcoíris que pone puede ser algo más. Pero conociendo a Red y sus ideas, muy seguramente este es un nuevo tipo de roca, además de las que caen hacia arriba en esta actualización. Siendo sinceros, meter más rocas es más divertido en el juego. Probablemente para el creador sí, pero para uno ya lo estoy empezando a dudar. Ya que con esta ya tendríamos 5 tipos de rocas diferentes en el juego. Bueno, normalmente me dejan callado siempre los desarrolladores con sus ideas, porque las implementan muy bien. Y sea lo que sea, termina siendo algo divertido al final. No como otros, que no pueden agregar 3 mugrosos mobs porque dicen que no es divertido. Habrá que ver estas nuevas seeds en el juego para notar si valen la pena o no estas piedras. Ahora, no sé si recuerden en el video pasado en donde Zenex hizo una encuesta en Twitter sobre una mascota con utilidad. Otra cosa, ya no recuerdo muy bien cuál era la otra. El chiste es que en esta votación había terminado ganando una mascota con un poco de utilidad. Entonces, bueno, pues ahora ya tenemos adelanto de esta mascota, que va a ser un hada con un hacha en la mano. Su utilidad va a ser que nos dé un poco de madera de vez en cuando, cuando estemos cerca de árboles. Se me hace preciosa esta mascota. Y la verdad es de que qué bueno que empiecen a meter utilidad un poco en las mascotas en el juego. Ya con esta mascota, si no mal recuerdo, tendríamos 3 en el juego, que sería el Chester haciendo de cofre, el Gloomer dando un poco de suerte y esta hada dándonos madera. Solo me hace pensar que si llega una actualización muy lejana, estamos hablando de un posible 1.5, agreguen algún tipo de función a más mascotas en el juego. Como que las mascotas de jefes dejen caer algún ítem extra si las tenemos contra este jefe. O por ejemplo buffs pasivos, como un daño extra así de 5 o 10%. Aunque esto lo veo un poco más difícil de implementar, por lo complejo que suena todo esto de balancear. Aún así, pues, ¡la esperanza muere al último! Ahora, una de las cosas que no sabías que necesitabas para romperle las bolas a tus amigos. Un nuevo ítem que no sabría en qué categoría meter son estas bolas de lodo. Un nuevo tipo de lanzable que son como las bolas de nieve en cuanto a daño, pero a la vez se queda el bloque colocado. A ver, utilidad. Esto que digas, mucha utilidad, pues no tiene. Pero va a estar chistoso aventármelas con mis compas, ya que así como los bloques de limo que te van a hacer daño al ahogarte. Quisiera ver cómo esto ayuda mucho el troleo en compas en multijugador. A ver si sale el primer rarito que quiera vencer a algún jefe a pura bola de lodo. Que ojo,
Si nadie lo hace, lo voy a terminar haciendo yo. Bueno, así que solo es esto, que sigo sin saber en dónde categorizar si es un arma o un bloque o un nuevo ítem solamente. Ahora, siempre quisiste saber cuántos súbditos tenías invocados, pero ¿qué hueva contar? No, pues alguien en Relogic pensó que contar sí era mucho problema, así que agregaron un nuevo contador de súbditos en el interfaz. Esto se puede ver abajo del bufo de tu invocador. A ver, fuera de pedo, pues esto sí tiene alguna utilidad para algún momento del hard mode a los invocadores, porque luego sí no sabes si tienes el número máximo de súbditos que te permites. Y por ejemplo, cuando estás peleando contra un jefe en multijugador, no te da tiempo ni de contar cuántos invocas. Así que buena por ahí de Relogic, la verdad, algo que nunca creí ver, pero me deja feliz con esto. Ahora, vamos con el spoiler choncho del video. Una nueva seed que tenía pinta de ser más difícil que Head Fixed Boy. Hace unas semanas, Chippy, el youtuber más grande de Terraria, subió un pequeño gameplay de una nueva seed de la siguiente actualización, en donde se ve que todos los bloques están acomodados de tal manera que parecen estar generados aleatoriamente. Y demostrando la dificultad de esta seed, se marca un speedrun de muerte que murió de manera espontánea. Solo explotó y ya. Siendo sinceros, no sé si ya me gusten mucho estas semillas, que su función es hacer imposible el juego, porque estas no las voy a tocar ni con un palo. Me gusta la dificultad y me gusta en Terraria, pero que esta se vea reflejada en los enemigos, patrones, etc. Algo así como el Calamity, que para pasarlo tienes que mejorar, pero con esta dificultad se siente que es algo que no depende de ti. Por ende, estas dificultades se vuelven frustrantes. No sé, no me termina de agradar del todo. Hubiera preferido que le dieran un pequeño de subidón a la dificultad, pero mejorándole algo a los enemigos y todo eso. Pero confío en que me va a sorprender de alguna manera lo de Relogic para que esto termine siendo algo memorable. Algo que se me hizo curioso, que no tengo idea si va a estar en alguna seed especial o va a ser algún efecto vanilla. Va a existir un nuevo buff que cambie a las antorchas ya puestas en el bioma en el que están. Yo digo que esto va a ser después de vencer al dios antorcha, que va a cambiar las antorchas dependiendo del bioma en el que estén, para que no tengas que hacerlo manualmente. Que supongo, dos personas se habrían quejado de esto. Ahora sí, pues me encanta la animación que tiene para lo simple que es este cambio, demostrando una vez más que Relogic, si se despiertan con ganas de ese día, si se ponen a chambear. Y por último, pero no menos importante, los líquidos pueden estar almacenados en burbujas, las cuales, entendiendo por la imagen, que no pueden ser destruidas al contacto o con proyectiles. Esto va a ser como tener los bloques de burbuja, pero esta vez un poco más bonitos. Su utilidad puede ser buena, por ejemplo, en accesorios o monturas que se activan con agua. Y como decoración, estaría chido que, por ejemplo, metieran algún otro buff a ciertos líquidos, como la lava, que si atraviesa una bala con ellas se vuelve fuego, o las flechas, ciertos tipos de proyectiles. No sé, una idea que dejo ahí al aire. Este primer vistazo a la pesca de la siguiente actualización, donde no sé si darlo por hecho, pero este traje también es nuevo. Nuestro personaje va en una especie de muelle y ahora va a existir la animación del pez picando el anzuelo que estamos usando. Visualmente esto va a ser fantástico, porque aquí lo muestran con peces pequeños, como que están en el lago, pero a mí me causa mucha duda cómo se va a ver cuando piquemos alguna caja o intentemos spawnear enemigos en la luna de sangre. Se van a ver cómo nadan hacia el anzuelo o algunas herramientas como el pico que se consigue en el océano. Y bueno, el principal que me causa duda, se va a ver cómo pescamos al duque o seguiría siendo solo la animación que ya tenemos. Como sea que funcione esta dinámica, y que también puede ser posible que siempre sea la misma animación a todo lo que pesquemos y no haya variantes entre un pez u otro, me encantaría ver también cómo esto va a afectar a la poción de sonar. Podría ser como una poción de espeólogo que haga que los peces brillen antes de ser picados con su nombre o algo así. Creo que podría ser demasiado útil para esta nueva pesca. Ahora, bufeando una vez más a la clase más débil del juego,
¡Oh! ¡Al menos así lo ve Relogic! Ha reworkeado el arma de la mano de zombie, haciéndola soltar partes de zombie cada vez que se usa. A ver, directamente en el anuncio no se dice si esto es plenamente visual o si son proyectiles que hagan algún tipo de daño a los enemigos que los toquen. Tiene sentido que sea algún tipo de proyectil, ya que este juego, al parecer, los melee no pueden ser true melee en pre-hard mode. Ya que solo hay como dos armas en esta dificultad que tienen proyectiles, pero esas dos se consiguen ya pasando algunos jefecitos. Y bueno, si va 100% melee en este juego, los primeros jefes sí son algo complicados de vencer a pura espada. La verdad, sí es buena idea todo lo que sea revivir viejas armas y olvidadas y darles un segundo aire. La verdad, pues yo lo compro. Pero me encantaría ver más armas revividas del olvido o darles un pequeño buff a otras para que la dinámica de armas rotas en el juego cambie ya de lo que hay. No sé, imagínense que buffen a las armas que son lanzacohetes y de repente que esta sea un arma viable más que las que ya tenemos ahora. O en mago, que de repente buffen las curas que pueden darle al equipo y así creando una nueva clase que se puede usar solo en multijugador. Los boomerangs en los melee, haciendo una clase de melee con lanzador. Ah, que de aquí se iba a recibir un buff el martillo del paladín, ¿no? Bueno, Relogic se odia a las demás clases que no sean melee. Ahora, vamos con lo choncho de este video. Y me emociona enseñarles, ya hay gameplay de los desarrolladores jugando en crossplay. Pero no solo eso, sino que en este video también enseñaron unas cuantas cositas raras. Entonces, vamos a empezar a desglosar una por una. Lo primero que podemos ver en este video es una mecánica nueva para el multijugador. Es que al momento de morir, ya tu cámara pasa a estar desbloqueada y poder espectar a algún jugador a tu elección, así para poder seguir viendo la pelea contra el jefe que estés peleando, que seguramente es en lo que más se use esto. No es la gran cosa, pero sirve para no distraerte en alguna otra cosa mientras andas todo tieso en el juego. Y además, más adelante en este video, se puede ver que se abre un nuevo menú en donde ya se pueden ver a los demás aliados. No sé si esto ya existe en Terraria de consolas, pero es un gran detalle que los espacios disponibles en este menú son de 40 jugadores. Lo cual sí tendría sentido si es crossplay ya, ya que así podrías meter una cantidad bestial de personas, que es más o menos lo que a mí me encantaría hacer. Si son atentos igual en este video, ya pudieron ver que el sprite de Moonlord está cambiado. Siendo sinceros, no voy a dar muchas opiniones acá. Con este nuevo sprite, la verdad esperaba un poco más de cambios a Moonlord, como ataques o algo así. La verdad es bastante normalito este sprite. Bueno, tomando en cuenta que está en el modo viaje, todavía mi esperanza no muere del todo en estos cambios a Moonlord. Además de que cortan la grabación antes de ver qué es lo que dropea Moonlord, y eso es bastante sus. ¿Nos estarán ocultando algún nuevo tipo de loot? Que yo espero que sí. Y bueno, para finalizar con este spoiler, algo que si vieron en su inventario del jugador se dieron cuenta es que hay armas, armaduras, herramientas y accesorios estaqueados. Haciendo así lo más raro que he visto desde hace mucho en una actualización. La verdad no entiendo para qué quieres estaquear armas o armaduras. No le veo ningún uso más que para multijugador, pero no mucho. También me gustaría ver cómo se resuelven que las armas, accesorios y herramientas que tengan una mejora como irreal o algo así, se estaquee con otra que tenga roto, o un accesorio con defensivo y otro accesorio con amenazante se estaqueen. Me gustaría ver alguna nueva mecánica de stack de armas, aumentando su daño o a lo mejor aumentando su cadencia, como los discos de luz que ya tenemos. Pero habrá que esperar para ver cómo manejan esto en el juego. Un spoiler para romperme los huevos, lo voy a decir rápido. Confirmaron en una publicación de los foros de Terraria que iba a haber nuevos logros. Yo los acabo de sacar hace 2 meses. Si me salen con más misiones de pesca o alguna otra porquería con Headfixed Boy, me voy a arrancar los huevos. Ahora, en este State of the Game, igual anunciaron algo bastante curioso. Va a haber un nuevo ítem con el cual vas a poder cambiar cómo vemos el mundo. Al igual que el accesorio que nos dropea el Dirclops, con el que ponemos un filtro a nuestro mundo jugando Terraria, pero en versión México. Este filtro nos pone una especie de televisión vieja. La verdad, a mí me encanta cómo se ve.
Es uno de mis filtros favoritos en videos y cosas así. Lo que me da curiosidad es cómo se va a conseguir esto, ya que Terraria normalmente tiene crafteos con objetos, pues, de materia prima. Madera, plomo, lodo. Siento que le quedaría bien hacerla como con vidrio, metal, estrella caída y algo de meteorito de extra. O hasta con almas de luz y de noche. Así se sentiría que tiene lógica el crafteo. Y haciendo alusión a una de las seeds secretas del juego, ¿recuerdan esa seed que han hablado en donde somos un vampiro y eso? Pues creo que les está gustando demasiado esta semilla. Y dan otro vistazo a esta, donde han metido un comando para nosotros transformarnos en un vampiro. Va a estar muy interesante esta nueva mecánica. Y siento que esto, más que solo ser una nueva semilla para pasarte el Terraria y esto, va a ser como su propio juego dentro de Terraria. Algo como lo que ya tenemos en la semilla de Dawnstar, pero al 1000% elevado. Entonces creo que esto lo anotaré a probar en mis primeros momentos de ver esta nueva actualización. Que ellos no lo parece, pero por la cantidad de cosas que ya anunciaron en estos meses, podría ser fácil la actualización llamarse la 1.5 no oficial sin problema. Pero si tú no estás enterado y no has visto todos los videos de estos spoilers y quieres enterarte más o menos de todo, te dejo una lista de reproducción con todo lo que han anunciado estos meses para que vayas a darle una checada. En la descripción es lo primerito que vas a poder ver. Y por último, para cerrar con broche de oro este video, los altares demoníacos por fin podrán ser crafteados y colocados en tu mundo. En este video se puede ver cómo un personaje pre-hard mode está creando su espada de la noche, y del inventario se ve que puede colocar un altar demoníaco en la maldición de su mundo, y totalmente utilizable para craftear, pues, lo que quieras. Entonces ya no va a ser ese problema que al momento de pasar al hard mode te tenías que cuidar por no romper todos los altares de tu mundo, por si en algún momento necesitabas craftear algún jefe o cosa random de ese altar. Y bueno, este video que subieron dejando con más preguntas que respuestas, como siempre, es ¿cuál va a ser el crafteo de este altar? Una vez colocado, ya no se va a poder quitar, que es lo más probable. Se puede romper con el martillo de la muralla de carne, y de ser así, nos daría todavía más minerales, haciendo todavía más fácil la minería en Terraria. Yo digo que me dejen todas sus teorías en la parte de los comentarios. Ahora, los slimes normales podrán aparecer con distintas plantas en su interior. Así que como ya existen slimes que nos dan diferentes ítems de utilidad, como pueden ser ores o bombas, ahora, agregando uno más a esta actualización, trayendo plantas dentro. Recordemos que también ya hay otro tipo de slimes que llevan unas trampas dentro. Entonces, que estén metiendo más variedad a lo que puede contener un slime, creo que me encanta. Habría que ver si esto lo hacen de una manera más rebuscada y tal vez agregan una propiedad al slime de absorber ítems, o no sé. Estaría muy bueno que hicieran una semilla donde los slimes recogieran ítems que encuentre por ahí tirados en el mundo. Habría que ver si a los de Relogic se les prende un poquito el foco con esto, pero siento que este es un buen indicio para ver cosas muy buenas en este jueguito. Ahora, una de las herramientas que nadie había pedido, pero al momento de verla todos la necesitamos, el boomeracha o hacha boomerang, que es como le he dicho, es un nuevo tipo de boomerang con el cual vamos a poder talar árboles de casi manera automática. Tiene toda la pinta de que vamos a poder craftearlo muy, muy early en el juego, con un boomerang normal y un poco de hierro. Esto creo que está muy bien. No podría decir que roto, porque tener 1000 de madera tampoco es la gran cosa, pero que sí nos va a ahorrar al menos unos cuantos minutos en farmear un buen de madera. Además de que va a estar curiosa la interacción de este boomerang con diferentes ítems en el juego, como con el gancho de ardilla, yo siento que por ahí pueden salir bugs bastante buenos. Ahora, que estábamos con los slimes, veamos un nuevo dolor de huevos. Un nuevo tipo de slime que estará en la superficie, que es este tipo de slime blanco, o no sabría decir si es azul por el color de fondo, pero yo tiro a que es blanco. Tiene un nuevo tipo de brinco, como uno mucho más alto. No les voy a decir que no. Siento que entre más slimes hay en el juego, creo es mucho mejor, ya que es de los enemigos más representativos en el Terraria. Y también parece que este slime tiene un ítem dentro que puede ser una nube. De esto no estoy muy seguro, ya que también tiene pinta de ser una parte del mismo diseño de este slime. No sé realmente, podrían dejarme todas sus teorías en los comentarios, porque yo también soy el más feliz haciéndome estas chaquetas mentales con lo que podría estar o no en el juego. Un nuevo spoiler que pinta ser chiquito, pero no lo es tanto. Ya que confirmaron
todas las canciones nuevas que hay en el juego. Ya habíamos visto que los gemelos tendrían una nueva canción. De hecho, salió en otro video en los que hice. Apenas estos días subieron un nuevo video a la cuenta de Relogic con la canción nueva del Devorador. Aunque, a mi opinión, esta canción no está tan buena. Me quedo con la clásica que ya estaba del Boss 2. También ya hay algunas otras canciones nuevas confirmadas, que es la del Rey Antorcha, la del Rey Slime, Skeletron y Skeletron Prime. Ahora, ¿por qué estoy recalcando tanto esto y por qué es tan importante? Porque hace unos meses dijeron que cuando estuvieran las 6 nuevas canciones del juego, ya estaría prácticamente saliendo esta actualización. Ahora que ya están estas 6 canciones, pues no entiendo qué está esperando los de Relogic. Lo más seguro es que la actualización ya con estas canciones ya esté prácticamente lista y solo estén corrigiendo algunos errores o metiendo algunas cosillas extra. Pero ya está. Si sale esta actualización, lo más probable es que sea el 16 de mayo, que este es el día del aniversario de Terraria, y siempre que tienen la oportunidad de sacar algo en esta fecha, lo van a hacer. Así que ahí está mi pronóstico, Javier. Veamos qué tan bien queda esta predicción en el futuro, y a ver si no quedo como un payaso con otro año de espera. Ahora, pasemos con lo mejor de este video, este spoiler donde nos enseñan la mejoría que ya está en las granjas automatizadas en Terraria. Empecemos desmenuzando poco a poco las cosas que podemos ir viendo en este video. Lo primero, podemos ver unos cañones que disparan de manera automática. A ver, llámeme loco, pero no estoy del todo seguro que sirva de esta manera. Por lo que recuerdo, los cañones que están puestos necesitan una bala de cañón para ser disparados. Ahora, estos te lo pasan por los huevos. Y estos cañones se disparan de manera automática. Al igual que estos cañones de nieve se disparan de esta manera, creo que estos cañones ni siquiera hacían daño antes. Y solo con esto ya tenemos dos nuevos tipos de estructuras, que es como torreta arma. Por en el juego van a existir tres tipos de torretas. Algo más que podría recalcar en esto es los enemigos en estas bandas transportadoras. Estas bandas, aunque sí suene raro, muchachos, solo transportaban ítem, pues siento que debería de existir una manera de tener detenidos a los enemigos. Porque si estos pueden brincar o hacer cosas de aquí para allá, podrían romper la granja. Pero está perfecto para empezar todo esto de las granjas automáticas. Y para terminar con este video y con la automatización de esta granja, ya no se necesita al jugador para tener un contenedor de los ítems que vayan saliendo de los enemigos. Ya que hay un nuevo ítem que funciona como la tolva que está en el Minecraft, se guardan los ítems automáticos en cada cofre cuando esté cerca el ítem. No entiendo muy bien cómo puede funcionar la manera de acomodar estos ítems, pero que el jugador ya no necesite estar presente almacenando los ítems, esto pone muy roto al juego, ya que vamos a poder ver muchísimas posibilidades de granjas totalmente automáticas en Terraria. Y se viene una nueva era de Terraria técnico más completa. El nuevo traje de vanidad. Un traje completo que, hasta el momento, estos trajes tenían la característica de ser trajes de los desarrolladores del juego. O sea, que si trabajas en Relogic, tenías tu propio traje en el juego, sí o sí. Pues este traje lo hicieron gracias a la asociación con Make-A-Wish, en donde un chico de New Jersey está pasando por una enfermedad grave, pidió ser agregado al juego. Relogic escuchó su solicitud y ahora este traje va a estar disponible en la siguiente actualización. La verdad es que sí está chido, tiene buenas animaciones y todo, pero creo que la historia que tiene detrás es lo que lo hace interesante. No voy a dar más opiniones de esto, solo queda esperar la actualización para ver qué tal es conseguirla o si le van a dar algo más especial a este traje. Este spoiler no es de este mes, pero volvió un mob eliminado desde hace muchísimo tiempo. Y si ustedes estaban pensando que era el Okram, pues no, porque es la orca. Un mob amigable que va a aparecer en el océano. Va a tener seguramente la misma utilidad que el delfín. Pero siendo sinceros, esto puede resultar muchísimo mejor para nosotros. Que le estén metiendo tanta utilidad y vida al océano, puede que en algún futuro hagan más grande el mapa, que tenga más de dos océanos. Me gustaría ver esto en algún punto del desarrollo del juego, pero poco a poco, dejemos que esto siga en el horno, que se cocine. Además, que esta misma imagen podemos ver a los jugadores con trajes de baño, que quiero recordar que esto no existía. A menos que se hayan personalizado bien bien, se puede. Pero sí tiene pinta de que sí es un nuevo traje. Además, que el cartel de este mes sí se ve el traje de baño completo de este NPC.
Y también se ve un nuevo mapa, que creo que es una nueva decoración. La verdad no lo recuerdo. Déjenmelo en los comentarios si lo saben. Ahora, acompañando a la temática del nuevo traje que vimos hace un momento, se añade un nuevo filtro visual a este juego. Como los que ya habíamos visto de la semilla de The Constant o el filtro de la tele viejita, ahora será una especie de filtro en blanco y negro que parece una película vieja, y combinando con el nuevo traje que hablamos hace rato, creo que hacen un combo muy bonito visualmente. Me agrada que Relogic quiera llevar el juego a más variedad en cuanto a lo visual. No tengo muy claro si es para nosotros los creadores de contenido o realmente que a alguien le agrade jugar con estas opciones normalmente. Sea lo que sea, es algo que yo sí voy a aprovechar. Ahora, en su propio apartado de la banca de favoritos de Relogic, ¡que no se note la envidia! Chippy Gaming hace poco subió un video con la experiencia que fue jugar con los de Relogic probando la nueva actualización de Terraria. Con spoilers de los que ya sabíamos, pero que no habíamos tenido ninguna imagen de ellos. En este video de lo que más destaca es ver la pistola de Zenith, que no tiene ningún sentido todo el daño que hace, pero se nota que esta arma sí solo estará disponible en alguna semilla especial. También hay un vistazo a la famosa lluvia de piedras. Esto nos lo vienen hypeando muchísimo desde hace meses, que vamos a llorar con ella y que pi, no sé cuánto. Y creo que no estaban bromeando cuando lo dijeron. No pensaba que fuera tan desastrosa. Y también un vistazo a nuevas semillas que tienen preparadas para nosotros. Entonces sí te recomendaría ver el video de Chippy para que lo puedas analizar un poco más a fondo tú. Además, que sí está bien chido ver el cagadero que tienen por estar jugando 15 güeyes al mismo tiempo. Pero este video sí es un poco largo, así que quiero dedicarle un video entero analizando todo lo que se ve en este video. Y como último spoiler, que es de los más interesantes, nuevos tipos de bombas van a existir en el juego. El primer tipo de bomba que nos presentan es una que genera bloques, pero en el agua. Esto puede ser como las bombas de tierra que ya existen en el juego, pero principalmente estas se usan para rellenar huecos o algo así. Pues aquí viene su variante, pero esta estaría explotando sobre la superficie del agua. Lástima que no nos explican más de cómo funcionan. Además de que hay una segunda bomba que nos muestran cómo explota un montón de ores. No entiendo si la bomba va a explotar ores en específico o algo así, pero dejan a la vista que tal vez esto es lo que hace.